Bienvenido. Este es tu podcast, Extranjeros Exitosos. Un espacio dedicado a todas aquellas personas expatriadas que impactan positivamente en el extranjero mediante el liderazgo, desarrollo personal y motivación, haciendo de su pasión su profesión, para demostrarnos que la última frontera está en nuestras mentes. Con ustedes, Luis Almazán, Expat Coach. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Almazán. Algunos de ustedes ya me conocen. Este espacio va dedicado para todas aquellas personas expatriadas que quieren dejar un impacto positivo en el extranjero. Estoy súper emocionado el día de hoy. Siempre estoy emocionado, pero esta vez va a ser una plática que tiene todo lo que me gusta. Tiene música, tiene pasión, tiene motivación, va a tener éxito, estoy más que seguro, porque voy a entrevistar o voy a platicar con una persona precisamente de éxito, a quien le gustan los retos, le gusta enfrentar el miedo y sobre todo sabe dónde está y a dónde va. Compositor, pianista, es el director del grupo de salsa Ilegal, que pronto se va a presentar aquí en Francia. Han estado dando el tour por todo el mundo. Hugo Mota, como su proyecto individual, una persona talentosa, de retos. Vamos a platicar el día de hoy de pasión, de inspiración, visualización y de cómo seguir sus sueños haciendo lo que uno le gusta es el mejor camino hacia el éxito. Vamos a entrar un poco más en la mente de este talento musical, esta persona, Hugo Mota, que está dividido entre tres países. Vamos quiero que me defina bien mi amigo Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Ya hola, ¿qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti por aceptar. Sabes que este programa, está abierto para todas aquellas personas expatriadas que en un área de su vida pues están dando lo mejor de sí para demostrarles que la última frontera es aquella que nos ponemos nosotros en nuestra mente. Seguro no que hay, sí. Verdaderamente no hay fronteras como tal. Pues a veces es importante decir que somos de aquí o que somos de allá. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿tú de dónde eres, mi estimado? Porque estás dividido entre tres países. Sí, que tienes muchas partes. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, la verdad es que yo no me siento de ninguno de los tres. Bueno, he dividido para la comida, me siento de uno, para la vida diaria me siento de otro. Bueno, no. Yo creo que yo me siento más ciudadano del mundo, vamos a decirlo así, aunque sea pues muy, muy fácil y muy bonito que suena, pero yo creo que sí, me siento un ciudadano pues de donde esté en el momento, mejor dicho. Sí. Entonces intento nutrirme del país en el que me encuentre o... Entonces es que es un poco mi vida desde que nací, mejor dicho, por los recorridos por el recorrido que he tenido. Desde mi niñez, mi infancia, mi adolescencia y ahora como adulto pues vivo en otro sitio. Entonces sí, intento nutrirme en donde esté, sí. Naciste en Colombia, luego te viniste para Francia y luego estás ahora en España. Sí, nací en Bogotá, viví hasta los 8 años en Bogotá. De los 8 hasta los 17 viví en Madrid, la adolescencia un poco, y luego de los 17 hasta los 32 viví en Francia, en Bordeaux, y ahora llevo aquí, ya voy para casi 5 años entre Barcelona y Bordeaux. ¿Y qué es lo que te motiva a estar viajando tanto? Bueno, viajar para mí siempre ha sido, desde muy pequeñito, ha sido una ilusión muy grande poder cambiar. Y la verdad, todos estos viajes han sido transcurso de la vida misma. Yo creo que han sido gracias a mis papás al principio, o sea, cuando tomaron la decisión de tomar otros rumbos, porque en ese momento pues salimos de Colombia porque mi papá quería hacer un doctorado en Bellas Artes y se ganó una beca, y fue por puros méritos, y él salió así, o sea, fue becado de la Nacional en Bogotá, y salimos así. Yo creo que hay mucha parte de valentía. También, porque claro, llegamos con dos maletas y chao, y a vivir y luego a sobrevivir y con todo lo que conlleva quedarse en un país.
Y el resto de viajes, el segundo viaje, ya cuando tenía 17 años, ya fue por estudios, porque quería continuar el conservatorio, porque soy músico. El tercer viaje ya fue por ya de adulto, porque ya por conveniencia de cambiar de sitio también. Y lo que uno objetiviza o visualiza, se le dan las cosas. Yo creo que entonces también creo en eso. Me gusta viajar. ¿A quién no le gusta? Yo creo que a todo el mundo nos gusta viajar, ¿no? Y cuando viajas, siempre te acompaña la música. Sí, la música siempre, que nunca falte. Yo creo que por eso mismo en estos viajes siempre me ha acompañado la música colombiana, mis raíces, y que yo creo que ese ha sido siempre mi apoyo y es donde yo me refugio para acordarme de dónde vengo y que no se me olvide nunca. ¿Estudiaste también en el conservatorio? Sí, que estudié en Madrid, en el Conservatorio Maniel, estuve desde los 8 hasta los 17 ahí, y luego en Francia, en el de Bordeaux, en el Nacional de Bordeaux, estuve desde los 17 hasta los 23, más o menos, sí. Entonces, ¿cuál es la música que te define como persona? ¿La de música de conservatorio o la música latina o un poco de Sí. todo? Que yo creo un poquito de todo, que la música clásica la aprendí desde los 8 años hasta, imagínate, hasta los 23, 24 años que estuve tocando música clásica. Y bueno, ahí adquirí los conocimientos clásicos, técnicos. Claro, desde antes de los 8 años me crié en una familia de músicos y ahí escuché y aprendí a hacer música popular. Vengo de tíos, abuelos, músicos, donde tocaban música colombiana, música popular, música del campo, salsa también. Entonces, de ahí donde me viene todo ese melange o como mezcla de un Claro. montón de ritmos, sonoridades, sí, diferentes, sí. ¿Encuentras alguna similitud entre la música latina y la música clásica? Todo, bueno, todo tiene su raíz, ¿no? Todo se puede comparar. Sí, puede ser. En la música, por ejemplo, clásica colombiana, bambucos, hay similitudes también, rítmicas o armónicas. Sí, se pueden encontrar también. Y de estas rítmicas, armónicas, ¿cómo podría ser una canción instrumental de tu vida? ¿Cómo la escuchas? Uf, wow, una pregunta muy, muy bonita también. Con muchísimo contratiempo, con muchos Sí. contratiempos. Sí, con bastantes percusiones, contratiempos, silencios también, porque hay que recordar que la música también es silencio. Y sí, con muchas melodías, muchos contratiempos y muchas velocidades. Lento, un poquito más rápido, sí. Como viajero y como nómada y aventurero, ¿cuál ha sido tu más grande reto en cada lugar en el que vas y te instalas? Y sobre todo, ¿cómo la música ha podido ayudarte en estas barreras que has tenido? Wow, retos, hay muchos retos. Retos, por ejemplo, bueno, cuando llegué desde pequeño era un nuevo reto para mí entrar al colegio, por ejemplo. Que aunque parezca que no, es difícil encontrar nuevos amigos, volver a encontrar un poco la familia que dejaste atrás también, tus abuelos, tus tíos. Eso es un reto también, pero bueno, yo creo que ahí fue poco a poco que se fue creando todo. Un reto también importante fue aprender el francés. Eso fue un reto para mí bastante grande porque yo decía, no, pues que yo soy súper malo para los idiomas, o sea, yo no podía con ninguno. Y entonces, bueno, pero fue muy fácil, que yo creo que fue, bueno, aprendí francés dentro de cabe rápido. Entré a estudiar en conservatorio y, bueno, me rodeé de gente que hablaba francés también. Y nada, bueno, pues lo aprendí bastante rápido. Retos, retos, retos de un montón de cosas, porque cada día es un reto. Cada día son Claro. nuevos retos, cada día que tú vives es un reto diferente que hay que saberlo afrontar y nada, echar para adelante porque es muy difícil. ¿Cuál es tu motivación entonces para afrontar estos retos de cada día? Es mi familia. Es mi familia. Cuando hago una retrospección o cuando miro atrás y me doy cuenta, o sea, ya viviendo como extranjero, bueno, es que no me gusta utilizar esa palabra como extranjero, pero bueno, ya viviendo en el exterior o ya viviendo ya de adulto fuera de mi país en el que nací, me doy cuenta que el esfuerzo tan grande y tan impresionante que hicieron mis papás cuando llegaron acá para sacarnos adelante. Bueno, mis papás y mis abuelos, porque o sea, venimos desde muy lejos. Pues esa es mi motivación todos los días. Miro desde dónde vengo. Todavía tengo la suerte de tener una abuela, por ejemplo. Mi abuela materna, todavía la tengo en vida. Y cuando la veo,
Y le pregunto, pero abuela, ¿tú qué? Cuando era niño, cuando tú eras niña, cuando tú eras tan, ¿de dónde vinimos? Y me cuenta unas historias que imagínate para hacer 10.000 canciones. Y entonces, claro, luego después digo yo, wow, o sea, es impresionante de dónde venimos y lo que estamos haciendo ahora. Y esa es mi mayor motivación. O sea, ahora ya como adulto, pues mis hijos, la familia para mí es fundamental. Bueno, para mí ha sido todo lo que más me motiva. Me gusta mucho visualizar. Cuando Sí. visualizas tu resultado o visualizas, por ejemplo, vamos a hablar de una canción. ¿Tienes Sí. la idea de esta canción? ¿Puedes visualizar una canción? Sí, claro. Cuando compongo, en el momento de componer, visualizo lo que yo quisiera estar o dónde quisiera estar. O sea, me visualizo yo dentro de ese personaje para poderla escribir. Y cuando visualizo también, si son improvisaciones, me visualizo, bueno, ya es otro tipo de visualización. Visualizo lo que yo quiero expresar o cómo quiero encontrarme en ese momento para poder expresarlo en la música. Esta estrategia te ha ayudado pues a afrontar estos retos, me imagino. Sí, a crear, A visualizar. crear. Sí, para poder crear melodías, para poder crear música, para visualizo muchísimo en la música, visualizo imágenes, o sea, como soñar despierto, mejor dicho, abro un montón de posibilidades con paisajes, con colores. Es lo mismo que para un pintor, yo creo, cuando plasman un cuadro, una imagen, la mayoría de las veces hay pintores que, bueno, cogen una foto, pueden hacer un fresco visualizándolo pues directamente, pero hay otros que utilizan la imaginación. Se inventan colores, inventan cosas, o sea, bueno, se inventan objetos, se inventan paisajes. Y yo creo que en la música pasa exactamente lo mismo. Hay personas en que les cuesta a lo mejor visualizar, pero componen en los momentos en los que ellos tienen felicidad o tristeza, que ahí es donde vendría la facilidad para ellos sentimental de poderlo hacer. Y ahí es donde ellos han hecho producciones grandes. Otros, nacimiento pues de los hijos, otros, bueno, en fin, es muy complejo, pero las emociones es fundamental para la creación. Claro, Exteriorizar, visualizar, sí. exacto, visualizar con emoción. Exactamente, sí. Exacto. También había escuchado, por ejemplo, Van Gogh, cuando él soñaba, bueno, al despertar, él pintaba su sueño. Y cuando lo Claro. pintaba se visualizaba, como se disociaba primeramente del sueño y después se ponía Sí. dentro del sueño, pero pintando siempre esa imagen que él visualizaba. Y Sí. entonces tú puedes visualizar sonidos. Sí, exactamente, sí, me visualizo en sonidos, exactamente. Intento crear relieves con el piano. He descubierto que, bueno, que los bajos, que las partes agudas pueden, o sea, bueno, puedo crear relieves, dibujos, formas, colores a través del sonido. Eso es lo que yo intento utilizar cuando compongo o cuando toco. Y también lo he intentado plasmar a mi vida, y que yo creo que cada persona puede, mismo si no es músico, pues intentar que plasmarlo a su vida. Podemos crear nuestro Sí, su propio lienzo, nuestra ambiente. música. Sí, exactamente, sí. De que de todas maneras somos obras, somos cada uno, somos una mini obra de la creación. Así que todos tenemos ese derecho y todos tenemos esa fórmula para poder hacerlo. Como expatriado, Sí. extranjero, como alguien que, como tú que no eres ni de aquí ni de allá, vamos a Sí, decirlo así. sí. ¿Cuál es el acorde que más va contigo en acorde de piano, por ejemplo? Wow. Ay, el acorde de piano, mira, pues ahora mismo, un sol menor. A ver, cuéntanos, ¿qué te dice el sol menor de ti? Wow, sol menor, a ver, sol menor de mí. El sol menor, no sé, tiene mucha. Bueno, es una tonalidad menor también. Como su nombre lo indica, pero es un acorde que puede ir para muchos sitios. Yo, por ejemplo, con este acorde tengo una ventana de posibilidades que se abren por muchos sitios. Y me gusta porque el nombre de sol me da como esperanza y luz. Y de ahí puedo sacar muchas cosas. Y lo puse menor un poco por la nostalgia también. Hay un poquitico también de nostalgia en este acorde por ser menor. Y representa como todos los obstáculos que he tenido más o menos en mi vida o los que he visto
para poder progresar y salir adelante. Entonces, también esas cosas yo nunca las no las he olvidado todavía y no las olvidaré, yo creo, porque eso es gracias a ese tipo de problemas y experiencias, es por uno se levante y con más fuerza sigue. Este momento, ¿cómo lo dibujarías? Bueno, a ver, venga, lo voy a intentar. A ver. A ver, unos 30 segunditos. Sí, A está ver. bien. Sí, unos 30 segundos. Esta plática, una plática, ¿cómo lo dibujas? Vale, a ver. Oh, bravo, hermano. Gracias. Está Mira, luego bien. terminé en mayor, terminé en Y mayor después. terminaste, es lo que me dijo, porque empezaste en menor y te fuiste a mayor. Sí, exacto. Sí. Oye, vamos a hablar Bueno. solamente un poquito porque vas a estar por acá en Francia pronto, ya esta semana. ¿Ya empiezas Sí, ya? el viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y Sí, el domingo. viernes. Sí, si Dios quiere, todo va a ir súper bien, sí. Con salsa ilegal. Ustedes, Con bueno, salsa ilegal, sí, con mi proyecto, exactamente, Proyecto sí. Salsa Ilegal, déjame decirte, bueno, tú está por demás decirlo, que te estamos esperando, ansiosos. Es muy conocido el grupo. Qué chévere. Personalmente, ahí nos vamos a ver tú y yo Qué en bien. persona. Entonces, Gracias, chévere, chévere. Sí, no, estamos muy contentos de ir y de conocerte también y de poner una cara a esta voz. gracias, man. Dime, Hugo, ¿cuál es el mensaje de Salsa Ilegal? Bueno, hay letras que no hemos grabado, pero bueno, que las tocamos en vivo. Sí, que hablan un poco de la exclusión social, un poco también. Hay temas que hablan de un poco de la injusticia social. Hay temas que hablan de mi tierra, de volver otra vez, de volver al reencuentro de la tierra de cada uno. Hay temas que invitan a venir a, bueno, por ejemplo, hay un tema que se llama Colombia Amor, que habla de o sea, es una invitación a Colombia. Hay temas de amor, de desamor, temas que hablan de desamor, de amor, de amistad. Hay un tema también que es el nombre que tituló el álbum que sacamos en el 2015, que se llama Una historia y es un tema sobre la vida de un, aquí dice la canción a un amigo que los papás se murieron de sobredosis en Madrid y entonces pues bueno, que le escribí esa canción que en honor a, pues a mi amigo Tito, pues esa es una canción también. O sea, intento hablar un poco de todo y describir un poquito de todo. Sí. Se han presentado en bastantes, en muchísimos lugares. Dinos un Sí, poquito en dónde se han presentado como proyecto de Salsa Ilegal y después si nos puede decir la música, ¿a dónde te ha llevado mostrar tu talento como Hugo Mota también? Vale. A ver, con Salsa Ilegal hemos ido, bueno, hemos recorrido casi todo el territorio francés, casi todas las ciudades en Francia. Hemos estado en Marruecos, en Túnez, en Suiza, en la frontera con Alemania, en la frontera con España. En esos países hemos estado con Salsa Ilegal, pero más que todo el 100% es en Francia. Y como Hugo Mota, bueno, en Francia, bueno, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en no sé, en Japón, estuve hace poquito, en Marruecos, en Argelia, a ver qué más, en Holanda, Alemania, en Colombia. Wow. Sí. Y todo esto haciendo lo que te gusta. Sí, haciendo música, sí. ¿Cuál es el Haciendo. secreto? Si tú pudieras Sí, pues el secreto justamente yo creo que es hacer lo que a ti te gusta. compartirnos. Es hacer lo que a uno simplemente le gusta. Lógicamente que bueno, que conlleva también un poquito de sacrificio, pues porque pues siempre me ha tocado estudiar. Claro, bueno, pues para llegar a poder tocar, a poder crear hay que pasar por un poquito de sacrificio, que hay que estudiar, hay que privarse un poquito de. Cuando era muy joven, pues claro, pues me tocaba privar un poquito la fiesta Sí, me imagino. con amigos, de jugar, no sé qué, bueno, eso sí, bueno, pero como todo el mundo, cuando uno quiere algo, algo le debe costar. Pero en resumidas cuentas he intentado llevarlo positivamente, intentar tomar las buenas decisiones, porque no todo es suerte, no todo es talento. Yo en el talento creo, pero no tanto.
He tenido talento también, yo nací con habitud que se me facilitó el piano, pues la música, no lo puedo negar y tampoco sacando pecho, pero porque pues el talento no ayuda tampoco si uno al lado no lo fortalece y no lo trabaja un poco. Y sobre todo es hacer lo que uno le gusta, en lo que, o sea, lo que uno haga, lo que uno se dedique, hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con humildad y hay que hacerlo con mucho respeto. Y hay que hacerlo sin miedo, también Eso. perderle, sí, también perder el miedo a las cosas. Uno estando aquí en Europa, o bueno, en cualquier parte del mundo que no sea su país, se llena de muchísimos miedos, por muchas cosas, porque uno se cree inferior a los demás, o muchas veces porque hasta se cree superior a los demás. Todas esas cosas hay que saberlas manejar, y uno es igual que todo el mundo, uno no es más que nadie, porque tenga o no tenga. Uno tiene que salir adelante con lo que uno sabe hacer y enseñar a los demás. Si uno aprende algo, también enseñarlo, que también Compartir. enseñando se aprende. Sí, compartirlo. Y pues eso es algo que pues yo tenía muy presente. ¿Cómo vences tus miedos? ¿Cuál ha sido una estrategia de Hugo Mota para... Filósofo. Pues afrontándolos, porque no hay nada más. Yo creo que yo me acuerdo una vez estaba en una piscina cuando tenía como 10 años y estaba en un tobogán, bueno, en fin, ay, se me Sí, olvidó. trampolín. Sí, en un trampolín, exactamente. Y era muy alto, yo lo veía gigantísimo. Y nada, estábamos en un campamento, había muchísima gente que nos estaba mirando y yo subí y tal, y no me lo quería tirar. Tenía muchísimo miedo, tenía pavor. Y al final, pues, que me empujaron y me caí a la piscina. Bueno, caí bien. Y a la larga yo dije, bueno, pues mira, bueno, me tiré, no me maté, pero bueno, pues por lo menos sobrepasé ese miedo. Yo creo que hay que lanzarse, hay que tirarse, hay que ver. Y luego la sensación tan bonita que fue después en el agua, o la sensación tan bonita que fue después al tirarse, esa sensación, o sea, yo no hubiera podido haberla visto si con mi miedo vuelvo a bajar. No puedo, o sea, ahora me encanta tirarme. Ya nadie te baja ahora. Claro, pero bueno, es un ejemplo todo tonto, pero yo creo que por culpa del miedo perdemos muchas oportunidades en la vida. Ah, exacto. Y entonces eso es un, es, bueno, es muy erróneo, pero yo creo que que el miedo es humano, pero yo creo que tendríamos que vencerlo, tendríamos que sobrepasar esas barreras para poder disfrutar otras cosas, porque pues el miedo es como, o sea, pues no vale la pena tener miedo. Al contrario, hay que salir para adelante y hay que hablar, hay que comunicar, hay que conocer gente, hay que hacerlo sin miedo. El miedo es una barrera, como tú dices, tienes mucha razón. La vida te ha dado la música, tu talento también, pero tú, ¿cómo podrías pagarle a la música? ¿Cómo qué podrías darle tú de regreso? Wow, yo mira, yo regreso que justamente hago música en vivo por lo mismo, porque me encanta ver la gente cuando se lo pasa bien, me encanta cuando la gente baila, me encanta cuando la gente baila, disfruta, lo veo en las caras, las familias, están los abuelos, los hijos, los nietos y todo el mundo se lo está pasando bien. Eso para mí es, wow, o sea, yo creo que es lo que he dado, lo que doy y también intento también enseñar lo que sé, porque para mí es muy importante poder transmitirlo. Lo poco que he aprendido, pues enseñárselo a otra persona. Es muy importante enseñar, transmitir esos conocimientos. Pero me quedo con eso, transmitir y ver, o sea, seguir dando más conciertos hasta que la vida me lo permita aquí. Seguir dando Claro. conciertos y ver esas caras de felicidad. Cambiar, o sea, darles un momento de felicidad a cada persona, que se les olviden sus problemas, que se les olviden sus enfermedades y que convivan, o sea, o sea, para mí es lo máximo. Pues, por eso, desde que sea un bar, desde que sea un festival, desde que sea para dos personas, desde que sea para 20.000, da igual. Pero que la gente, pues, sí, eso para mí es lo que yo le doy a la música. En una manera más pedagógica, ¿das cursos, das clases, tienes algún curso Sí, preparando? bueno, pues ahora mismo estoy justamente con lo que hablamos al principio de lo de improvisación en la música clásica, si se puede llamar así. Estoy creando un
bueno, estoy intentando crear un método para que estas personas puedan desarrollar la improvisación clásica con simples métodos de lectura, con simples métodos de visualización y un poco hacer lo que yo, o sea, por donde yo pasé, que, o sea, enseñarlo en lo que yo aprendí con el paso del tiempo y con los años en la música clásica. Entonces se puede improvisar la música clásica. Sí, también, claro, se puede improvisar todo lo que en la vida misma se puede improvisar. Eso, la vida misma se puede improvisar. ¿Sabes? Porque Sí, yo es como el tengo. jazz. Es como el jazz, exacto. Yo tengo Sí, que la vida misma es como el esta. jazz, improvisar. Sí. Tengo esta imagen de los músicos clásicos. Yo soy músico amateur, ¿ok? Sí, Y qué bien. soy autodidacta. Aprendí con revistas y las primeras canciones en la Qué guitarra y bien, así. Solo chévere. que después me ponían partituras y ahí yo paraba y me di cuenta que el aprende música clásica es al revés. Les quitan la Sí, partitura y se claro, paran. exactamente, exactamente. Yo quiero crear justamente un método para este tipo de músicos o personas que quieran improvisar sin partitura, justamente aprendiendo a visualizar lo que, o sea, aprendiendo a exteriorizar lo que ellos quieren decir en ese momento y a través del instrumento. Sí, eso sí sería. Sí, yo creo que muchas personas se bloquean por eso. Hay unos que no llegan porque les falta el aprendizaje, pues, del solfeo, por ejemplo. Entonces lo ven demasiado estricto, demasiado confuso, demasiado, que en realidad, pues, no es difícil, tampoco es tan fácil, pero no es difícil. Y que es una herramienta que permite, pues, muchas otras cosas más con el instrumento. Y hay otras personas, justamente, pues, que se bloquean quitándonos la partitura. La mayoría de los clásicos les pasa eso. Y son cosas, pues, que hay que cambiar. Hay que cambiar el modo de la pedagogía, hay que cambiarla. No sé cómo ni quién, pero en todo caso, yo quiero aportar mi granito de arena con la experiencia que tenía. Wow, eso es interesante, suena bastante interesante y yo creo que, ¿sabes? Deberías hacer para improvisar para los autodidactas, Exactamente, para sí, y luego también un mí. método, sí, luego también un método que cualquier persona lo pueda utilizar, desde un clásico hasta cualquier persona que no haya cogido un piano, que, bueno, pues, que haya en su vida. Sí, es algo que, pues, un método que está abierto para todos. Mira, amigo, casi vamos a terminar, Hugo, Listo, pero Luis. vamos a dibujar otra improvisación con las Vale. siguientes palabras. Vale. Miedo, Sí. aquí y ahora, y pasión. Miedo, aquí, ahora, pasión. Ah, vale. Vamos a hacer Miedo. miedo y luego aquí, ahora, y después pasión. Vale. A Listo, pues. ver. Bueno, allá va. Ay, está un poquito frío. Increíble.
Sí, la Qué verdad increíble, hermano. es que no toqué en todo el día, entonces está un poquito tieso, pero No, con eso está muy bien. Un último consejo, hermano, un último consejo, Hugo, que nos podrías dar a todos como expatriados, como aquellos que dejamos familia, trabajos, nuestra vida la dejamos ahí, lo único que traemos es una maleta, una mochila y muchos sueños. Tú sí, que has yo pasado por eso, ¿qué sí. podría decirnos? Seguir adelante, ser mejor persona de lo que uno fue antes. Sobre todo pues, a las personas que tienen todavía contacto con su familia, siempre llamarlos, comunicarse con la familia, es muy importante intentar tener la familia cerca, porque yo sé que es muy difícil que estando fuera, vivir a 7.000 kilómetros de la casa, es muy difícil siempre continuar con ese contacto, dejar los rencores, que a la larga pues hoy estamos acá y no sabemos dónde vamos a estar mañana. Hacer algo también bien para el país de donde vinimos, aprender algo y si se puede volver, bueno, regresar con los conocimientos, pues mucho mejor. De ti, de esta plática, yo me llevo tres cosas Dime, que creo que es como tu filosofía. Enfrentar el miedo, perdón. Enfrentar el sí. miedo. Saber dónde está uno y hacia dónde va. Exactamente. Y hacer lo que te gusta. Exactamente, sí. Eso también es esencial. Y una cosa que yo te admiro también mucho, bueno, obviamente aparte de tu talento, es tu humildad. Las pláticas que hemos estado teniendo antes de esta última, he Sí. notado, aparte de tanto talento y tanta inspiración que ofreces, he notado una persona muy humilde. Y yo pienso Gracias. que a pesar de que tienes una visión tan grande y que vas a llegar y estás llegando tan arriba, siempre tienes tus pies en la tierra. Y eso te lo admiro Sí. mucho, hermano. No, que muchísimas gracias igualmente. No, Igualmente es... para. Gracias, gracias, gracias. Sí, no, 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 al contrario, no, no, que no, que muchísimas gracias. Luego con cariño, pues para eso también me dieron esta función que, bueno, que ser músico y luego con mucho amor y con cariño y con respeto, como te dije antes, y nada, al contrario, que bueno, para mí es una bendición todos los días poder hacer lo que me gusta y dar felicidad a los demás. Claro que sí. Claro. No puedo sentirme, claro, hay que tener humildad porque si no, ¿para Claro. dónde? No, No me sí, doy tienes ni razón. cuenta. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo y nada, espero que la gente que escuche esto, pues nada, pues adelante. A ti por crear estas iniciativas, de verdad que para todos es muy motivante tus videos. Estoy empezando a seguir lo que haces y es un trabajo genial. Y Gracias. nada, te doy las gracias por haber contado conmigo y nada, de seguir adelante. Y el consejo que puedo dar para todo el mundo, pues nada, hacer lo que uno le guste y meterle positivismo a la cosa, que estamos fuera, pero igual no somos de ningún sitio. Hay que Claro. aprovechar las cosas, las oportunidades. De todos modos, puedes pasar, Hugo, tus redes sociales. Instagram, Hugo Mota Piano, Mota con doble T, Hugo Mota Piano, y la página de mi grupo Salsa Ilegal, y nada, pues ahí estoy metiendo todas las novedades musicales y mis conciertos, y nada, pues bueno, pues con mucho cariño, si me ven por ahí en algún concierto, pues nada, vengan, vengan y hablamos y compartiremos música y Ok, conversación. perfecto. Muy buena vibra. Un abrazo enorme, hermano, y pues nos estamos Igualmente. viendo. Listo, pues Sale. Luis. Un abrazo Vale. grande. Cuídate mucho. Igual, Chao, también. gracias. Chao, chao.